Son bandas especializadas cuyo objetivo es vulnerar la seguridad de edificios para robar lo que esté a su alcance. En este registro se aprecia como dos individuos, simulando ser residentes, ingresan por la entrada principal. Su intención es cruzar por los estacionamientos que conectan a otro edificio y robar en el sector de las bicicletas. Cortaron con Napoleón, sellaron por supuesto las dos máscaras, incluso haciendo un amago de saludo a los que estaban de conserje ese día de turno, y entraron como si nada, o sea, como si estuvieran en su casa, conocían el camino además. Patricio y Daniela, al regresar a su edificio en Santiago Centro, se dieron cuenta que dos de sus bicicletas, avaluadas en $1,000,000, no estaban. Tras revisar las cámaras de seguridad, confirmaron que los individuos se las llevaron. Lo insólito es que a ninguno de ellos les controlaron el ingreso. Nosotros sabemos que no vamos a quizá volver a ver las bicicletas y no vamos a tener mucha respuesta de eso. Pero la seguridad y el control de eso es lo que más nos preocupa. Nosotros somos propietarios de acá del edificio y, ¿para qué nos compramos esto si no tenemos seguridad? Grupos han encontrado los métodos para evitar el control en el acceso, tal como lo hicieron estos tres sujetos que aprovecharon que el conserje estaba ocupado. Robaron en un departamento en Recoleta gracias a que sus propietarios estaban de vacaciones. Salieron a las 12:58 con un bolso rojo lleno de cosas, tranquilamente, nadie lo fiscalizó de entrada ni salida, y solamente el edificio se entera cuando mi vecina llega a las 18:40 y ve mi puerta rota. En estas condiciones quedó el departamento de Ruth, un robo avaluado en $8,000,000. El exceso de trabajo que puede tener un solo conserje le impide estar atento a todo lo que está sucediendo en el momento. Por otro lado, tenemos también que algunos de los conserjes no cumplen, por alguna razón, que puede ser incluso la desidia, con las normas de controlar a las personas que son desconocidas para él. Por lo mismo, y tal como lo exige la norma, es fundamental que los conserjes cuenten con el curso de OS-10, que es obligatorio cuando desempeñan labores de seguridad. Que haga uso de las cámaras de seguridad, que tenga el control de los accesos, ¿cierto? Que registre la identidad de las personas que ingresen. Esas ya son funciones, ¿cierto?, que tienen que estar sujetas al control, y se requiere que la persona que desarrolle esta función tenga la capacitación y haya sido acreditado previamente por la prefectura de OS-10. De los ladrones aún no hay información. En ambos casos, las víctimas denuncian que hay un denominador: la negligencia de los conserjes al momento de controlar el ingreso.